Good afternoon, everyone. Um, we're here present for the 19th hearing of this in this session of the Commission, and um, we're here uh, to deal with the matter: the right to food for children in Guatemala. And um, here present are the petitioners and the State of Guatemala. Um, I, don't, I, I know we're all quite busy, so we will move ahead with the business at hand. By me calling on the petitioners to speak, you'll have 20 minutes. And um, if you could introduce yourself while you're speaking, and please keep an eye for the time pointers. Keep an eye out. Thank you so much, petitioners. Muchas gracias. Eh, muy buena tarde, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nombre de la Convergencia por los Derechos Humanos, entidad que coliga 10 organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil en Guatemala, eh, queremos iniciar manifestando nuestro repudio por la muerte de la defensora de derechos humanos de Honduras, Berta Cáceres, y solicitamos a la honorable comisión poder implementar un mecanismo independiente que permita pues, eh, colaborar o ayudar en la investigación sobre este execrable hecho. con respecto a la situación de guatemala, pues, eh, nuestro país sigue siendo la impunidad de un flagelo que castiga a todas aquellas personas que buscan acceso a la justicia. Eh, recientemente, la comisión, Interemer comisión eh, contra la impunidad en guatemala pues, se comunica que se ha alcanzado cerca de un 96% de casos criminales que no consiguen un castigo. En forma violenta en nuestro país mueren cerca de 6.000 personas anualmente. Eso es un dato que se obtiene en el año 2015. Actualmente, pues se sigue manteniendo una tasa de cerca de 37 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La participación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha permitido pues, evidenciar actos de corrupción en puestos de alto nivel. Eso sucede en el año pasado. Eh, una investigación en la cual el. Entonces, presidente y vicepresidenta pues, son separados de sus cargos para, para continuar esa investigación sobre actos de corrupción. Se han buscado eh, realizar cambios radicales marcos dentro del marco legal, evitar negociaciones entre mafias, con instituciones del Estado, pero muchas veces las agrupaciones políticas, partidos políticos, no han, por, no han permitido realizar esos cambios concretos, como por ejemplo lo que se necesita: cambios ante. Eh, la ley de partidos políticos. Eh, en la elección de magistrados recientemente de la Corte de Constitucionalidad, pues, eh, pues hubo algunas instituciones que nombran representantes hasta este importan, hasta importante mecanismo y pues eh, lamentablemente por parte del Ejecutivo se, se tuvo poca eh, eh, poca transparencia en el nombramiento de su representante. Finalmente se integra pues, eh, esta importante corte con poco conocimiento del público y en algunos casos con total obscuridad. En el marco de la discusión permanente del Estado en materia de derechos humanos, se ha revelado tradicionalmente una impunidad en materia penal y ambiental, pero este fenómeno afecta a todos los ámbitos de la aplicación de la justicia. Ha sido motivo de preocupación y exigibilidad el incumplimiento de la sentencia condenatoria por el Tribunal de Zacapa. Para la niñez en materia de derecho a la alimentación, eh, para lo cual, pues eh, los colegas van a ampliar este aspecto. Honorable. Honorables comisionados, señores representantes del Estado, mi nombre es Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez en alianza con la Convergencia por los Derechos Humanos. En el, en el año 1989, a partir de la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño y su posterior ratificación por Guatemala, se intensifica por las organizaciones de sociedad civil la lucha por introducir el enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Esto ante el grave deterioro de los derechos humanos de uno de los grupos más vulnerables y desprotegidos, la niñez. Derechos que fueron duramente afectados, sobre todo por el conflicto armado interno, lo que derivó, entre otras formas de violencia, en los miles de casos de niños y niñas en orfandad, que lamentablemente también dio cabida al perverso negocio de las adopciones internacionales. En otras palabras, la compraventa de niños y niñas. Así también desapariciones forzadas de niños y niñas, violaciones sexuales a mujeres y niñas en el marco del conflicto armado cometidas por el ejército, como quedó evidenciado recientemente en Guatemala a partir del caso Sarco, y muertes violentas, incluida la de miles de niños y niñas junto a sus familias, producto del genocidio. En general, la violencia y sus diferentes manifestaciones ha estado presente en la niñez y adolescencia, pero aún... Lo peor aún es que sigue estando presente en la cotidianidad de manera incontrolada. En esta oportunidad sería innegable reconocer de forma positiva que también han existido avances normativos de vital importancia. Por ejemplo, en el año 2003, la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 27-2003, que da vida a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, orientada a tratar de armonizar la Convención de los Derechos del Niño con la legislación vigente en Guatemala. Creando el denominado Sistema de Protección Jurídico y Social y nuevas figuras o instituciones como lo son la Procuraduría de la Niñez, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, que es la que por mandato constitucional le corresponde la representación de la niñez que no cuenta con la representación de sus padres y en consecuencia actúa en todos los casos de violencia que afecta a la niñez. Sin embargo, contrario a esta normativa, lamentablemente, la aplicación de la misma ha tenido serias limitaciones. Por ejemplo, la procuraduría de la niñez de la procuraduría general de la nación, desde su creación, ha estado totalmente invisibilizada y sin los recursos presupuestarios necesarios para atender la dinámica de atención de protección que hoy demanda la niñez en Guatemala, vulnerando principalmente el interés superior de niñas, niños y adolescentes. A dicha normativa también crea otras instancias como la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia y la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría. Procuraduría de Derechos Humanos, instancias que tampoco cuentan con los recursos necesarios para poder ejercer su mandato constitucional. Así también existen otras instancias que brindan servicios esenciales, como lo es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, entidad responsable de esos servicios de abrigo y protección a la niñez víctima. Sin embargo, en la actualidad está sobrecargada de responsabilidades y tampoco cuenta con los recursos suficientes para cumplir su mandato de protección. Existen otras instancias determinantes dentro del sistema de protección jurídico y social, como lo son los Ministerios de Educación y Salud. En total, de acuerdo a los datos de UNICEF, se pueden contabilizar 16 instancias estatales que tienen responsabilidades compartidas, pero que a la vez, por su dispersión, no responden de forma efectiva. Sin embargo, al analizar la situación de la violencia que vive la niñez en Guatemala, no se puede hablar de un sistema de protección. Por el contrario, de acuerdo a las cifras, que refleja en el país se puede hablar de un sistema de desprotección, lo que se puede evidenciar fácilmente en casos como el expuesto por la Honorable Comisión en su informe de Derechos Humanos de Guatemala, haciendo mención al caso de Ángel Ariel, un caso de un niño atendido por el refugio de la niñez que fue lanzado desde el Puente Belice después de ser secuestrado en un horario escolar bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, estuvo desaparecido. Cerca de cuatro días habiendo activado la ley del sistema alerta alba-Kenneth y encontrado cuatro días después por su propio padre con varias fracturas expuestas, lo que llevó a una agonía de diez días en un hospital nacional. Pero el caso de Ángel Ariel es solo uno de los tantos casos de violencia que afectó a la niñez en el 2015. De acuerdo con los datos proporcionados por el Inacif, un total de 790 niños, niñas y adolescentes murieron de forma violenta de los cuales 690 murieron por arma de fuego, 64 por arma blanca, 34 por estrangulamiento y 4 decapitados, dentro, que los, dentro de lo que destacan casos de niños menores a 3 años de edad. De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y NACIF, en el año 2015 se registraron en el sistema 5.400 evaluaciones médico-forenses por delitos sexuales cometidos contra niñas y niños. Y aunque, como se ha mencionado con anterioridad, en los últimos años se han aprobado leyes de protección integral y también otras, como la ley de adopciones, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, la ley del sistema alerta albaquenes, sin embargo, la aplicación de dichas normativas parece ser uno de los grandes retos, ya que la mayoría de las mismas no son aplicadas correctamente o son desconocidas por el mismo sistema. Las niñas y los niños son víctimas de delitos que regularmente... Son victimizados por las instituciones de protección. De acuerdo a los datos de instituciones que trabajan con la niñez, la impunidad en delitos que se cometen contra ellos ronda el 96%. Al finalizar, quiero hacer mención sobre la muerte de un bebé de tan solo 11 meses de edad hace una semana en las calles de Guatemala por carencias del sistema de salud. Y el día de ayer, como respuesta a esta situación, el Estado de Guatemala le quita al segundo bebé a dicha madre, violando totalmente el derecho a vivir en una familia, criminalizando la pobreza y sobre todo negando oportunidades de desarrollo. Como organizaciones de derechos humanos, queremos reconocer que si bien es cierto, estamos iniciando un periodo de gobierno y la mayor responsabilidad recae en los gobiernos anteriores, este es un problema de Estado por lo que es necesario tomar las acciones inmediatas ante el deterioro y el abandono y la desprotección en que se encuentra la niñez en el país. Buenas tardes, mi nombre es Omar Jerónimo, vengo en representación de la Asociación Indígena Chortín Nuevo Día, tercera interesada en el proceso que llevaron en contra el Estado de Guatemala por violar el derecho humano a la alimentación, los niños Brian René Espino Ramírez, Leonel Amador García, la niña Mayra Amador Raimundo y las hermanas Dina Marilú, Mabelita Lucila Interior Amador, quienes demandaron al Estado de Guatemala en el año 2011, en noviembre del año 2011, por violar el derecho humano a la alimentación. Ellos son niños que tenían en ese momento de 2 a 11 años, eh, forman parte del pueblo maya Chortí, provenientes del departamento de Chiquimula, del espacio mal llamado Corredor Seco. Y ellos forman parte también del más de dos millones de niños con denutrición crónica en Guatemala. Siendo el Estado primordial responsable y garante el cumplimiento de los derechos humanos de las y los niños afectados y de todas y todos los guatemaltecos, los cinco niños y niñas representados por sus madres demandaron al Estado de Guatemala ante un juzgado de niñez y adolescencia haciendo uso de la leg legislación guatemalteca y tratados y convenios firmados por Guatemala. Después de aproximadamente un año y medio de duración de los procesos, en abril y mayo del 2013, el juez de niñez y adolescencia de Zacapa dictó cuatro sentencias declarando la violación por parte del Estado de Guatemala por omisión al derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la alimentación al no contemplar programas, políticas y acciones y medidas eficaces que eviten problemas en su salud por la nutrición crónica sufrida por falta de una alimentación adecuada y ordenando la restitución de los derechos humanos vulnerados a través de más de 20 medidas a realizarse por dos entidades del Estado, como el Ministerio de Agricultura, Salud, Fondo de Tierras y otros. Dichas medidas entienden que la restitución de los derechos humanos de los niños y niñas violentados por el Estado pasan por restituir dichos derechos a su núcleo familiar de tal punto que su entorno cambie dicha situación y que deben haber acciones inmediatas, otras de mediano y largo plazo que permitan restituir de manera efectiva dichos derechos. Para enunciar alguno del corto plazo está la atención inmediata con asistencia alimentaria, médica, capacitación, acceso a la educación, a la tierra de manera gratuita en cantidad y calidad para vivir y producir alimentos, acceso a vivienda, agua potable, tecnologías para la producción alimentaria, así como instrucción para el acceso al empleo. El juzgador entiende en esta sentencia la interpretación de los derechos humanos de manera extensiva e interrelacionados, así como los impactos en la capacidad de aprendizaje de los niños y que es un problema que no solo afecta a los demandantes, sino a muchos más niños y niñas en el país, por lo que ordena establecer programas especiales de educación y medidas que tienen un alcance a nivel nacional, incluyendo como portadores de estos derechos todas y todos los niños afectados por la nutrición crónica. Entre las medidas de alcance nacional podemos mencionar que ordena la Secretaría de la Seguridad Alimentaria y Nutricional cumpla con los compromisos adquiridos por la misma ley de su creación, el decreto 32-2005, y elaborar e implementar un protocolo para el ejercicio del derecho humano a la alimentación con el objeto de viabilizar el ejercicio administrativo de, de dicho derecho y evitar la violación de este derecho a otros niños y niñas y adolescentes. Tal protocolo debe contener como mínimo lo siguiente, mecanismos de acceso y de exigibilidad, mecanismos de coordinación interinstitucional, mecanismos de intervención multidisciplinaria e interinstitucional, medidas de administrat administrativas de atención integral e inmediata, mecanismos de monitoreo y supervisión de medidas, mecanismos disciplinarios por incumplimiento y contemplar plazos administrativos al respecto. Dichas sentencias son históricas y establecen un estándar nacional para la restitución efectiva de los derechos humanos, especialmente de la niñez más vulnerable, ya que se trata de la primera vez que niños demandaron al Estado de Guatemala para reclamar la garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales, fundamentándose en la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes internas y convenios <coughs> y convenciones internacionales. Teniendo preeminencia estas convenciones según la misma Constitución guatemalteca sobre el derecho interno, es obvio entonces de que las sentencias dictadas por el juez de niñez y adolescencia Zacapa concretizan y desarrollan las obligaciones del Estado de Guatemala en materia de DESC, que ya tiene a partir de su propia constitución y de las convenciones internacionales ratificadas. Sin embargo, en vez de asumir su responsabilidad y cumplir de manera efectiva con dichas sentencias y verlas como una oportunidad para buscar respuestas a la tragedia de desnutrición que vive el país, las entidades del Estado invierten tiempo y recursos para obstaculizar su ejercicio, continuando de esa manera la violación a los derechos humanos. De las niñas y los niños. Varios ministros interpusieron amparos y apelaciones en contra de las sentencias y al ser resueltos los amparos a favor de los niños en primer grado, en varios casos no dudaron en presentar apelaciones ante la Corte de Constitucionalidad, las cuales la Corte ya resolvió a favor de los niños, salvo una que está todavía pendiente de resolver. Aclarando a la ministra y ministros que ellos no tienen representación activa del Estado y que es la Procuraduría General de la Nación la encargada de representar jurídicamente al Estado, la cual había sido parte del proceso. Esta lucha jurídica contra las sentencias, aparte de representar otro mal gasto más de los recursos del Estado, ha entorpecido el cumplimiento y el ejercicio de las sentencias, convirtiéndose en una violación sistemática de los derechos de la niñez y lo más grave con sentencias que si bien es cierto en su momento fueron aceptando los amparos, nunca fueron amparados provisionalmente por dicha Corte. Casi tres años después de dictadas las sentencias, tenemos que constatar que la situación de la niñez y los niños no ha cambiado. La mayor parte de las medidas siguen sin cumplir y en los pocos casos donde se ha iniciado el cumplimiento, no se han hecho a cabalidad y tergiversan la finalidad de las mismas. Tal es el caso del Fondo de Tierras, quien actuó de manera contraproducente, dando tierra en arriendo en vez de garantizar el acceso gratuito, gestionando un crédito para el papá del niño que éste no puede pagar, criando deudas que antes no tenían, vulnerando así aún más la situación de los niños. Por último, la Procuraduría General de la Nación, entidad estatal que por un lado tiene a su cargo la representación del Estado en los juicios, en que fuera parte, y por otro lado la intervención activa a favor de los niños en el, los procesos de protección bajo la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y hacer velar los derechos y garantías que la Constitución y convenios internacionales reconocen a la niñez y adolescencia, ha jugado un rol doble y contradictorio. Es obvio que en casos como los hoy contemplados, en los cuales los niños y el Estado se enfrentan como partes procesales opuestas, la Procuraduría General de la Nación se encontrará en un conflicto de interés en los casos de los niños de Camután, decidió resolver a favor del Estado, dejando a un lado el principio y su obligación de velar por el interés superior de los niños, que es el interés del Estado. Esta situación general eh, de lucha por la defensa del derecho a la alimentación no ha pasado sin represalias en contra de las comunidades indígenas y de las defensores y defensoras que en el país, con este tipo de expresiones u otras, han dado de garantizar, solicitar eh, la, el derecho a la alimentación de la niñez guatemalteca. Hay que decir que desde el año 2010 a la fecha, que fue cuando el relator Jan Sigle nos llamó la atención sobre la necesidad de enfocarnos sobre el derecho a la alimentación, el 70% de las agresiones han sido contra defensores del derecho a la alimentación. Esto ha sumado 2077 agresiones. Y lamentablemente, estos son precisamente los casos en donde hay mayor índice de desprotección e impunidad. Ya que viven un estigma y discurso del odio que prevalece en el país, al punto que tres presidentes en líneas, incluyendo el señor Jimmy Morales, en sus en sus discursos de toma de posesión, han señalado que le harán frente a los defensores conflictivos o a los enemigos del desarrollo. En esa línea, en esta mesa, tengo a tres defensores de derechos, del derecho a la alimentación y el derecho a la niñez que han sido severamente golpeados en los últimos tres años, Lionel Dubón, Omar Jerónimo y a Daniel Pascual del Cook, que le invitamos a sentarse acá como una muestra de protección ante el incesable ataque en su contra. Eh, la mayor parte de los ataques son definitivamente actos de intimidación. Pero también daños a la propiedad. Tomen en cuenta que la mayor parte de defensores al derecho a la alimentación de la niñez son personas pobres, extremadamente pobres. Estas madres viven en miseria y, como represalias, se les eh, queman sus propiedades. Han sufrido 61 asesinatos, 125 intentos de asesinatos. Solo la organización de Omar Jerónimo, que llevó adelante este caso, ha sufrido 106 agresiones. El 3.5% de las agresiones en contra de del derecho al ambiente. El día antes de la sentencia asesinaron a Carlos Hernández, miembro de esta asociación, y a partir de ahí han recibido ataques, intentos de asesinatos, asesinatos que se vieron a, eh, acrecentados por los amparos interpuestos por agentes del Estado. Tómese en cuenta que eso establece que eh, hay un racismo. Están diciendo que no tienen derecho a la justicia, están incentivando el odio hacia estos defensores. Y tenemos hoy dos defensores de la comunidad de estas niñas que están guardando presión por un asesinato que no cometieron, precisamente como una forma de castigarles. Buenas tardes, Jacqueline Reyes, abogada de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. A manera de conclusión, podemos decir que a pesar de existir legislación vigente, los derechos de la niñez no se aplican de manera plena que logren garantizar su seguridad y desarrollo integral. El Estado de Guatemala, a través de la Secretaría Alimentaria y Nutricional, carece de un plan de cumplimiento, protocolo, políticas y programas efectivos para la implementación y ejercicio del derecho humano a la alimentación. Si bien existen algunos avances en la aplicación de la justicia, es evidente la falta de voluntad política y el alto porcentaje de impunidad por medio de acciones que tergiversan y retrasan el cumplimiento de las sentencias. Por lo tanto, es urgente que se tomen medidas legislativas, ejecutivas, judiciales y administrativas contundentes que garanticen los derechos en los casos de violencia en contra de la niñez persiste un ataque sistemático en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, esto unido a un discurso de odio y criminalización de los que son víctimas. Y por último, sobre la base de todo lo anteriormente señalado, se concluye que la niñez no es una prioridad para el Estado de Guatemala. Um, Ambassador. Gracias, señora presidenta. Eh, permítame eh, presentar a, a mi delegación y luego eh, haremos la presentación. Mi nombre es Luis Raúl Esteves López, soy el representante permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos. Me acompañan el ingeniero. Germán Rafael González Díaz, que es el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, y la licenciada Olga María Pérez Tuna, que es ministra consejera en la misión permanente ante la Nación de los Estados Americanos. Dejo con ustedes en uso la palabra al secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala. Muchas gracias, eh, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación a este periodo de sesiones número 157 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora Presidenta, señores comisionados, eh, señores peticionarios, eh, permítame presentar el, los esfuerzos que el Estado de Guatemala ha hecho como un esfuerzo de sociedad ante eh, el derecho a la alimentación y... Otros derechos inherentes al mismo, el derecho a la salud, y, y respetando lo que la Constitución de la República de Guatemala hace eh, en su artículo 4 y artículo 99, en donde se habla sobre la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la salud de todos los guatemaltecos, con interés y especial interés en la niñez guatemalteca. A partir del año 2005, el país ha tenido un hito importante en la historia de, del mismo. Eh, incluso sirviendo para otros países como un ejemplo de cómo un Estado se puede organizar para crear un sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional. Eh, en ese tiempo, la sociedad civil, el gobierno y otros actores importantes de la, de la sociedad como el sector privado y las organizaciones internacionales eh, concuerdan en poder crear un sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional a través de una ley que pasara por el Congreso de la República. Sin precedentes, esa ley pasa de manera unánime en el Congreso, eh, de una manera eh, bastante consensuada, uniendo donde los puntos nos unen y tratar la manera de que las soluciones en cuanto al derecho a la alimentación se cumplan. Muchos de los que estamos acá, incluso el señor Daniel Pascual, participó en la discusión de esa ley y de la política de seguridad alimentaria y nutricional, en donde cada uno de los, de los representantes tuvieron una participación activa y eh, de manera consensuada. A partir de ahí, eh, ha habido una evolución del marco político creando una Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual yo, yo eh, estoy a cargo actualmente, que ha tenido eh, el avance de poder tener el ente coordinador de, es, de ese Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ya no solo eh, creando una política de seguridad alimentaria y nutricional, sino que creando estrategia a través de tres planes estratégicos de seguridad alimentaria y nutricional de manera consecutiva desde el año 2005 hasta el año 2015, en donde fue aprobado el último plan estratégico en seguridad alimentaria y nutricional. Por supuesto, el, el reto, como lo hablábamos en la anterior eh, sesión, el reto es pasar de la política a la práctica y en ese sentido se ha avanzado en la articulación de los programas y proyectos de las distintas instituciones nacionales e internacionales vinculadas con la seguridad alimentaria y nutricional es importante mencionar de que esa evolución del marco operativo ha llevado a construir planes operativos anuales en los últimos cuatro años de gestión hasta el nivel municipal los cuales se encuentran disponibles públicos en cada uno de de sus años en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, sinsam.gov.gt, eh, los cuales pueden ser eh, consultados y también eh, vistos en cuanto a su ejecución. Adicionalmente a eso, como lo he expresado eh, anteriormente, la voluntad del señor presidente Jimmy Morales ha sido eh, que es está consciente de la situación y la magnitud del problema de la, de la desnutrición en el país. Es importante mencionar de que hace solamente cuatro semanas apenas el señor presidente ha lanzado la estrategia de prevención de la desnutrición crónica 2016-2020 para poder eh, reducir en una buena magnitud los problemas de desnutrición crónica en el país y de esa manera poder... Hacer el cumplimiento progresivo a corto, a mediano y a largo plazo, siempre en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que fueron presentados eh, recién pasado el año 2015. Cabe mencionar que este marco político para garantizar el derecho a la alimentación de los niños y niñas en Guatemala cuenta con una serie de intervenciones que están documentadas y que estamos presentando en el informe que hemos traído el día de hoy para que los señores comisionados puedan. Revisar y que además de eso también incorporamos dentro de este informe un acápite especial derivado del tema de las, de las resoluciones emitidas por el juez de Zacapa para los cuatro, cuatro familias en Chiquimula-Camotán. Eh, adicionalmente a eso quiero mencionar que la estrategia de prevención de desnutrición crónica también toma en cuenta el departamento de Chiquimula ese departamento que es eh, parte de esa, del donde viven estas familias que han sido, eh, eh, que, ha, que han demandado al Estado y que han encontrado recién apenas nosotros, eh, a partir de septiembre del año 2015 empezamos a recibir las sentencias en firme condenatorias, eh, tanto de Dina Mariluma y Maybilita Interiano, también hasta en diciembre del 2015 de Leonel Amador García, eh, en recién pasado el 24 de febrero de Mayra Amador Raimundo y seguramente estamos esperando la sentencia en firme de también de eh, Brian René Espino. A pesar de eso, a pesar de que las, las sentencias no estaban en firme, el Estado de Guatemala a través del gobierno eh, se concentró en poder hacer algunas intervenciones que están documentadas en este informe y que y que vamos a presentar eh, de manera documental. Adicionalmente a eso, conscientes de la magnitud del problema, en sesión eh, extraordinaria número 7 del año 2015, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional eh, conoce el protocolo de actuación para el ejercicio humano a la alimentación, el cual traigo yo aquí copias y se las voy a dejar, señores comisionados. Eh, el cual fue conocido en el CONASAN eh, de noviembre recién pasado, en donde también cabe mencionar de que el señor presidente en ese entonces electo Jimmy Morales y el señor vicepresidente Yafet, Yafet Cabrera participaron de manera invita, invitados por el señor vicepresidente en ese entonces para que pudieran conocer este, este proceso. Todo este eh, protocolo ha sido trabajado de manera conjunta. Con las distintas organizaciones durante casi dos años, y que también han, hemos recibido asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Guatemala, eh, en donde eh, hemos recibido asistencia técnica, y que también, eh, conscientes de que eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría asesorarnos, pues también. Eh, solicitamos apoyo para darle manejo y, y, y solución y operativización a estos problemas. Eh, voy a también dejar copias certificadas de las actas del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en donde se conoce el protocolo y la siguiente reunión en donde se explica que no se han recibido las recomendaciones de cada uno de los, de los participantes en, en dicho Consejo cabe mencionar que dicho consejo eh, señores comisionados está compuesto no sólo por el gobierno la mitad de las sillas del consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional son eh, parte de la sociedad civil del eh, congreso de la república y de eh, la asociación nacional de municipalidades cada uno de ellos con siete sillas en el consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional en donde toman decisiones de ese consejo, presididos por el señor vicepresidente de la república, eh, la cual tiene reuniones ordinarias cuatro veces al año. Y en los últimos cuatro años hemos tenido al menos una reunión extraordinaria cada, cada año, tratando de dar solución a la operativización de la seguridad alimentaria y nutricional. Como. Como parte de las, de las conclusiones, señores comisionados, señores peticionarios, eh, como ha sido el, el, el estándar de la participación de, la, de esta delegación del, del Estado de Guatemala, eh, pues también hacemos eh, partícipe la voluntad del Estado de Guatemala a través del gobierno del presidente Jimmy Morales a poder seguir trabajando en estas soluciones que son constructivas. Eh, a través del diálogo que hemos mantenido con, con las diferentes instancias, a través de los mecanismos que el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional recoge en la Ley Decreto 32-2005 del Congreso de la República de Guatemala, reconociendo de que a través de las últimas encuestas y, y mediciones que se han hecho en el país, pues el problema de la desnutrición crónica persiste y que necesita el concurso de todos los guatemaltecos para poder solucionar esos problemas que si bien es cierto, el gobierno tiene delimitadas sus funciones y que tiene muy marcadas sus responsabilidades, también necesita el concurso de la sociedad civil y de los diferentes organismos internacionales que en Guatemala trabajan para poder, de manera conjunta, poder solucionar de fondo y de manera eh, sostenible los problemas de seguridad alimentaria y nutricional del país. Eh, A partir de la fecha, con la aprobación de este protocolo, lo que evitamos es tener ese desgaste que las familias están sufriendo en cuanto a la justiciabilidad de los casos de nutrición eh, 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 crónica, en este sentido, de las, de las familias, y que proponemos que sea el protocolo de actuación para el ejercicio del derecho humano a la alimentación una vía rápida, administrativa, entre instituciones sin llegar al, a los... A los a los mecanismos judiciales ya antes eh, descritos muy bien por, la, por los peticionarios y que yo abordé en algún momento de la presentación. Eh, y, y por supuesto, estar eh, atentos de que este proceso es un proceso en donde la auditoría social que se realiza permite corregir el rumbo de, las, de algunos programas y conjuntamente acordar acciones para atender a, la, a los problemas. Y a la población afectada. Eh, de igual manera, pues también decir de que aprovechando la visita del, del comisionado Enrique Gil Botero, pues podamos en Guatemala poder tener un seguimiento de este, de este caso y poder conocer de manera conjunta en su próxima visita, señor comisionado, eh, el avance en, en este tema y cuáles son los, los aspectos a mejorar y poder hacer una mejor una mejor implementación de eh el derecho a la alimentación en Guatemala. Muchas gracias. Um uh, thank you very much to the state of Guatemala. Um I now call upon Enrique, the country rapporteur okay. to intervenir o preguntas de los Cuidado, está himself. Nos vamos a quedar sin relator. En primer lugar, agradecer la masiva presencia de la sociedad civil a través <laughs> de sus representantes en un tema tan importante como es el de la niñez en cualquiera de sus facetas, e igualmente la presencia y la voluntad que ha presentado o ha expuesto el Estado. Más que preguntas voy a hacer dos o tres breves consideraciones que nos pueden ir ayudando a buscar soluciones, porque más que exponer problemas es eh, más constructivo buscar soluciones. Hay un aspecto importante y es que se ha señalado por los mismos peticionarios, conforme a la documentación que tiene la Comisión, que la desnutrición global se ha reducido en un 16.8% para niñas y niñas menores de 5 años para el año 2009. Igualmente, la Comisión ha observado que Guatemala cuenta con unas instituciones dirigidas a reducir la desnutrición, y ha resaltado la importancia de algunas decisiones judiciales conforme lo han indicado los solicitantes. Igualmente, la Comisión ha recomendado programas y políticas públicas en materia de alimentación y de desnutrición. El problema del hambre en el mundo y de manera particular en los niños es un problema tan dramático que precisamente describiendo la sintomatología, o casi que una taxonomía de lo que es el hambre, un gran escritor Hanson, a mediados, a comienzos del siglo pasado, obtuvo el premio Nobel de Literatura por una obra inmortal que se llama Hambre, donde se describe lo que siente el individuo cuando tiene hambre y desnutrición. Es tan dramática esa situación, que yo creo que la desnutrición y el hambre son formas de violencia difusa, los peticionarios extendieron a, hacia otras manifestaciones sobre violencia crueldad o homicidio con los niños desde luego que es censurable que hay que corregir pero en este caso el eje central va frente a el aspecto de desnutrición o el derecho a la alimentación de niños y niñas en guatemala Creo que hay una identidad muy importante en lo que señalan los solicitantes y es que no es un problema de anomia, o sea, de faltas de normas. Por el contrario, hay muchas normas. Lo que aquí se presenta es un problema de eficacia, de desarrollo y de aplicación. Lo que yo tal vez ahora denominaba el derecho en el papel. Es más importante para los hombres el derecho en la vida. Y el derecho en la vida es la materialización de los derechos que están en el papel. Hay una respuesta judicial efectiva. Lo que hay es el incumplimiento de decisiones judiciales y el incumplimiento de la ley. Yo veo que el Estado eh, tiene una muy buena perspectiva de construcción y de solución. Y lo que hay que buscar a nivel de la sociedad guatemalteca frente a la destrucción de los niños. Es la implementación por parte del Estado de unas medidas programáticas tendientes precisamente a construir y a erradicar de una manera definitiva o en el grado más alto, aunque lo ideal sería lo definitivo, a erradicar la desnutrición en la niñez. Esos aspectos me parece que son importantes y que. La nue el nuevo digamos el nuevo gobierno por lo que he visto a través de eh, las intervenciones hoy y lo que ha manifestado el Estado es precisamente facilitar mecanismos que tiendan a construir programáticamente una solución que le dé conjure el problema de la denutrición y eso hay que celebrarlo y habría que llegar a una serie de entendimientos donde la comisión podría prestar un gran apoyo. Um, thank you very much, Commissioner. I now call on the um commissioner with raptor for children to deal with her issues. Gracias, señora presidenta. Eh, agradeciendo también a los peticionarios y a la posición del Estado en esta en esta audiencia. Eh, yo quisiera rescatar eh, algunos, algunos conceptos que, que me parece que son importantes para eh, la efectividad de los reclamos y de la posibilidad de las respuestas del Estado. Eh, eh, el compañero eh, eh, Enrique ha señalado... Eh, como, como un, un, una posición de, efect, de esa efectividad, eh, las personas queremos materialización de nuestros derechos. Y, y para el caso de los niños, uno de los peticionarios hablaba como petición, como, como sugerencia de, 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 de lo que aspiran, eh, contar con mecanismos de acceso y de exigibilidad de esos derechos. Creo que también el, el Estado de Guatemala eh, que cuenta con una ley de eh, protección integral en el que se consagra un o se pretendió consagrar un sistema nacional de, de protección. Eh, lo que, que es del 2003, eh, más o menos, eh, el desarrollo del 2003 a esta, a esta fecha, la, eh, la experiencia de la respuesta judicial eh, por parte de un juez especializado, eh, no, nos, nos pudiera indicar que Efectivamente, hay un tremendo avance en ese mecanismo de exigibilidad, porque el sistema, un sistema nacional eh, de protección eh, implica precisamente contar con una política pública, que en este caso será a favor de la infancia. Pero esa política pública tiene que estar articulada. Aquí también el Estado ha hablado de la necesidad, no solo por la especialidad de una Secretaría en materia de seguridad alimentaria, sino eh, la, la articulación de toda la institucionalidad que con la niñez implica es que todo el Estado tiene que estar. Eh, eh, asumiendo eh, su responsabilidad, sus competencias institucionales y la ley es precisamente para eso, para que esas intervenciones tengan legitimidad. Y cuando evaluaba el, el planteamiento que hacen de la, de la sentencia y el transcurrir de esa sentencia para su ejecutoría y su efectividad, nos damos cuenta que esa articulación eh, como que no, no, no funcionó en su, en su momento, porque eh, todavía estamos esperando una de las, una de las eh, sentencias. Pero yo quiero, yo quiero hacer un, un énfasis en que el, el todos los estados, todos nuestros países tienen que tener esta, esta conciencia del sistema, y ya yo no le llamo ni sistema nacional de protección, eh, yo, yo creo que se trata de un sistema nacional de garantías en la protección de los derechos de la infancia y de la niñez y de la adolescencia. En, el, en la que, en esa, esas, esas garantías son precisamente garantías de orden normativo, la ley, garantías de orden judicial, las respuestas ante eh, la violación del de, de derecho. Pero el, la, la garantía principal es que cuente allí con los mecanismos de exigibilidad. Entonces, yo. yo Celebro que también en este tema el, el Estado plantee una posición eh, constructiva y recojo algo que señala que me parece que para los peticionarios es importante. El Estado ha señalado la participación de una auditoría social para reconducir el rumbo de las respuestas que en materia de derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes nosotros necesitamos garantizar. Entonces, utilicemos eso como, como nuestra, nuestra fortaleza de uno y otro eh, no quiero decir bando porque esto no es de, 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 de grupo porque porque hay un objetivo común. Eh, nuestros niños, niñas y adolescentes tienen esa, esa ese concepto. Tenemos que elevarlo a un bien, un bien colectivo, público, de valor que necesitamos asegurar su pleno e integral desarrollo. Y un niño sin alimentos no puede ejercer ningún otro derecho. Sim, pessoal também por agradecer à solicitação de um tema tão importante que involucra a relatoria de ninhos e também a unidade temática desk direitos Econômicos, sociais e culturais e estamos trabalhando agora pela uh, por primeira vez lá elaboração de um informe sobre pobreza. Eh, e informe sobre pobreza, estamos construindo com plano de algumas viagens, algumas viagens. E eh, Guatemala é um dos países que está em nosso plano para um viagem. É eh, que está uh, coincidindo com uma possível visita de la ao país este ano, então, me pedido é es que dejen todos os dados, números, eh, para que se possa incorporar nesse informe, que deve estar concluído neste ano, e eh, claro, por seus índices, por seus números, eh, Guatemala é es um estado muito importante de ser uh, trabalhado nesse informe, por seus Possíveis avanços e também por seus números mais preocupantes. E agradeço também a presença de Estados, com sua boa vontade. Claro que se trata de um governo novo, que sempre deixa a Comissão Interamericana com la melhor expectativa a esperança de um, um relacionamento de cooperação para juntos. Uh, avançar em la construção de resultados mais positivos em la questão da pobreza e sobretudo pobreza de niños. Muito gracias. Muito obrigado, very much, commissioner. Um if um I could just uh, make a short um, statement. Um, Understanding of the position is that the state of Guatemala has <coughs> sincere intent to provide for its children. Um, however, the, so far the efforts being made have not realized the ideal. And it seems to me that um, in dealing with uh, malnutrition of children, it is not only um, to give them food, uh, that's a band-aid situation. Um, but clearly you must deal with the immediacy of the illness of malnutrition. Um, but you have to then look to the future um, for the children, for them to live a uh, happy, healthy and to be able to attain their full development. and in doing so, one has to um, ensure their right to education is enjoyed, their right to health services, their right to safety, uh, um, their right to shelter, and so on. All, all the, the rights that we all know they should enjoy, including their family members. Um, because without their family members being able to enjoy those rights themselves, they wouldn't be able to nurture and care for their children properly. So it's a sort of a compendious um, act, um, because as it is said, we all know the the, the the saying that it is not really sufficient to give somebody who's hungry fish to eat, you must teach them how to fish. And so therefore, in, in, in giving the means for them to develop themselves, by through education, training, and, and, and so on. Um, you will then be providing for the future, not only of those particular children, but for the country of Guatemala. Um, we haven't really answered the questions, it seems. Um, so uh, all of us have made statements, but you are entitled to um, have a close closing remarks. Um, so I will call on the petitioners to let's see how much time do we have. Um, to, you, can, you can use um, five minutes, five minutes, and the state also five minutes. Gracias, señora presidenta. Eh, es importante señalar que la sentencia no dice que el estado no tiene programa ni acciones. Dice que ha omitido hacer y que sus acciones no son eficientes. Y eso lo vemos en los números que asustan en el país y dan pena. Y eh, también es importante señalar que la Corte de Constitucionalidad nunca amparó al, al Estado y que las sentencias tenían que cumplirse desde el momento que el juez las, eh, las dictó. Eso han pasado dos años y son dos años de riesgo de la vida constante de los niños y uno de ellos tiene que trabajar en las fincas para vivir. Eso es un riesgo total que sufre. Nosotros en esos dos años hemos ayudado al Estado de Guatemala a elaborar un protocolo y ese protocolo nunca fue presentado, nunca fue operativizado y tenían tres meses según la sentencia para hacerlo. Nosotros como terceros interesados y obligados por el juez a monitorear dicho cumplimiento, le solicitamos al Estado de Guatemala, en este caso representado por los señores acá, que presente un cronograma de cumplimiento de las sentencias. Nosotros vamos a dejar el informe también de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde muestra que no han cumplido con la sentencia y que han caído en delito a los funcionarios y que es importante cumplirlas. Nosotros que velamos por los derechos de la niñez, estamos comprometidos y abrimos nuevamente nuestra, nuestra voluntad para trabajar con el Estado ese plan de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el juez nos señala que es importante que para que estos niños gocen de alimentación, es importante crear programas especiales de educación, porque entiende que lo que, anda, lo que han sufrido con la nutrición crónica necesita acciones especiales que debe tener el Estado. Y estas sentencias son una oportunidad para darle otro rumbo a esas políticas de atención alimentaria que nos han señalado que sencillamente vamos en retroceso. Sí, uh, gracias. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, solamente refrendar el hecho de que el protocolo fue presentado en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Yo estoy dejando acá certificadas las copias de las actas que están dentro del libro de actas de este consejo, y que además hay otros protocolos que se han trabajado, no, se me olvidó mencionarlo en la primera parte de la, de la presentación, protocolo de intervención para garantizar el derecho de la salud, eh, la integridad de los, de los niños y niñas con desnutrición aguda en los casos de falta de consentimiento para, para el tratamiento médico nutricional, y volver a repetir el hecho de que la estrategia para poder realizar una... Eh, reducción de la desnutrición crónica pasa por la prevención y la prevención significa una atención primaria en salud eh, efectiva la cual llegue a los hogares de cada uno de los niños un cambio de comportamiento que pasa a través de la información y la educación alimentaria y nutricional cosa que ha sido probada no solamente en Guatemala sino que en todo el mundo y que programas importantísimos municipales de agua y saneamiento son importantes para ese, para ese efecto eh, estoy totalmente de acuerdo con usted, señora presidenta, en el sentido de que no es solo alimentos lo que necesitan las familias para mejorar su, su estado nutricional, pero que es algo que es de primera acción y que pasa por el primer paso de, de poder tener una mejor alimentación y consecuentemente después una mejor nutrición. Eh, el Estado de Guatemala, a través de esta ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mantiene las puertas abiertas para poder seguir discutiendo, poder operativizar el protocolo y evitar de que los casos se judicialicen. Es innecesario para una familia de Guatemala poder llegar a un juzgado y poder pasar tres, cuatro años en un limbo jurídico en donde su derecho no está siendo atendido y que buscamos con este, con este protocolo no hacer que las familias no pasen por ese por casi cinco años desde que se emitieron eh, las denuncias correspondientes. Entonces agradecemos este espacio, también agradecemos el, el espacio de la Comisión y la asesoría que pueda prestar en el en todo este proceso. Eh, estaremos atentos también a, a la visita del señor comisionado y poder reunirnos eh, en su en su programa de, de viaje. Vamos a dejar las, las las consideraciones sería bueno que en algún Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional pues nos acompañara al señor comisionado y que estamos seguros que el señor presidente y el señor vicepresidente lo lo, lo recibirían con, con mucho gusto. Muchas gracias. Thank you very much um, the state of Thank you very all present throughout this hearing. Um, with this, this hearing is at an end. Thank you.